están las 25 paradas que se utilizaban en el sistema de bicicleta pública. Deterioradas, completamente vandalizadas y en otros casos incluso sirven de basurero. Ninguna de estas estaciones está operativa y es que al igual que las bicicletas adquiridas por el municipio de Quito para este mismo proyecto, permanecen abandonadas. Todas están en mal estado, todas han sufrido aquí básicamente el desuso, otras han sido víctimas de vandalismo. Si existe, dentro del plan está la intervención de estas estaciones. Tengo entendido que en EMOP tenemos los recursos para movilidad sostenible, pero tenemos para las paradas. Para las paradas tenemos para intervenirlas físicamente. Los capitalinos exigen que se reactive el sistema de bicicletas públicas, pero también que se determinen responsabilidades para aquellos funcionarios que permitieron que tanto las bicicletas como las paradas queden en el olvido. Que esto ayuda bastante, sobre todo en una ciudad metropolitana como es Quito, ¿no? Se necesita bastante este tipo de transporte. Y ayuda mucho a la ecología, a la juventud. Está de que se haga una fiscalización para poder establecer responsabilidades. Se tendría que investigar sobre todo la construcción de estas paradas que lamentablemente han quedado abandonadas. Desde la Secretaría de Movilidad aseguran que previo a reactivar este proyecto deberán incluso revisar el uso de las ciclovías. La falta de continuidad, la falta de integración, como le dice la concejala, estaciones, incluso estamos analizando el hecho de ciclovías que se han implementado y que en este momento están con uso muy, muy bajo, ¿no? Que hay que revisar nuevamente si realmente están integradas a circuitos. La concejala Mónica Sandoval, por su parte, asegura también que se debe analizar la colocación de paradas en otros puntos de la capital. Se hizo una ampliación significativa con un montón de fondos municipales para la ampliación de la ciclorruta al sur y no hay una sola parada. La Secretaría de Movilidad tiene previsto iniciar un plan provisional a finales de junio para intentar promover el uso de las bicicletas públicas que logren poner operativas. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.